Para la gente que no sabe, Rubén y yo íbamos en la escuela. No éramos tan niños, papá. Hay que aclarar que sí estudiamos, ¿eh? Sí estudiamos. Por lo menos asistíamos, papá. Eso. ¿Cómo has estado, hermano? Feliz, feliz. Y te traigo una gran noticia ahora. ¿Qué traes, hombre? Te voy a mostrar una cápsula sobre tatuajes. Ajá. ¿Tú te harías uno? Yo tengo varios, papá. ¿Qué? Mira. Ah, mira. Ah, está padrísimo. Tengo acá un corazón. Pero todos con significado. Tengo otro acá, de parte de mi padre. Fíjate que yo tengo el lado izquierdo, ajá, es de mi mamá, y el lado derecho es de mi papá. Ah, padrísimo. Y yo no sabía que el cuerpo, fíjate, sin saber, el lado izquierdo es el lado materno y el lado derecho es el lado paterno. Exactamente. ¿Pero qué? ¿Por qué o qué? Ah, porque al ratito te voy a presentar una tatuadora increíble para que nos haga un tatuaje de henna, ¿cómo ves? Ok, perfecto. Digo, yo no tengo tatuajes, ¿verdad? Tengo estrías, pero más bien es como mi animal print. ¡Te las tapas, Pepe! Eso. Pues, ¿qué te parece si vemos mi siguiente cápsula? Va. Porque es una cápsula con causa. Vamos a verla y ahorita platicamos. Vale, hecho. Vamos y volvemos. Hacerse un tatuaje es por gusto y pasión, pero en esta ocasión lo haremos con causa. Bienvenidos a la segunda edición de Tatuando de Corazón. Así que, acompáñenme. Bienvenidos a la segunda edición de Tatuando de Corazón. Mi nombre es Fernanda Gutiérrez, fundadora de Tatuando de Corazón. Surge de la idea de apoyar a quien menos tienen y más lo necesitan, y en este caso pues vamos a apoyar a CC especialistas. Nuestra meta es llegar a la construcción de una ludoteca. Una ludoteca para los niños es el espacio para que se puedan desarrollar, para que puedan fortalecer sus capacidades. En este caso nos apoya Carla Raza y su tripulación en el área de tatuar, y bueno, todo lo recaudado en tatuajes se va a ir para la donación. Es para mí muy importante colaborar en esa campaña porque siento que la edad temprana, o sea, la edad de los niños, es súper importante para definir el camino cuando son adultos. Entonces, si podemos como colaborar hacia ellos para que puedan tener una mejor educación desde niños, pues creo que es parte de una de mis misiones en esta vida, que es aportar al progreso de la humanidad, y pues qué mejor con los más chiquitines. ¿Sabías que la segunda edición de Tatuando de Corazón se llevó a cabo en una barbería? La Logia es una nueva generación de barberías que incluyó tatuajes. Tatuajes es otra generación ahorita, la generación de tatuajes. Los tatuajes ya es una muestra artística, ¿no? Ya es una ilustración en pie, ya no solo de llego y me tatúo la foto de alguien, no, es un trabajo mucho más estudiado, ya se vuelve parte del look. O sea, ya es parte de ti, ya es parte que te combina con tu personalidad. Entonces, aquí en la logia entras, llegas por un corte y te vas hasta con un tatuaje, es un look completo. Y bueno, dime, ¿por qué decidiste hacerte este tatuaje? Porque era para mí, porque es por mi amor a la creatividad, al diseño, puesto saber que lo voy a tener en la piel. Me va a recordar que, ¿sabes? Hay una forma de hacer comunidad, hay una forma de ayudar a los amigos. En la segunda edición se realizaron 30 tatuajes, pero si tú quieres hacerte el tuyo, aún estás a tiempo, porque este 28 y 29 de abril se estará realizando la campaña, pero ahora en San Miguel de Allende. Tatuarse de corazón es un recuerdo con causa. Ya saben que lo más bonito del día es cuando sale el sol. Yo soy Ruberli y esto ya está. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿no? Digo, la verdad que el tatú hay que tener mucha conciencia porque va a ser algo que vas a llevar permanente tu cuerpo para toda la vida. Entonces, si hay que darle significado, hay que pensar exactamente qué es lo que quieres llevar plasmado pues en tu piel para toda tu vida. Es pues toda tu vida. Oye, Vania Soto, bienvenida. Oye, gracias. ¿Quién se hace más los tatuajes, los hombres o las mujeres? Pues normalmente en donde yo trabajo van como muchas parejas, pero más bien porque el hecho de que sean de henna estos... Esto es henna, para la gente que no sabe, aquí me está haciendo un tatuaje de henna que yo no sé ni qué es la henna, ¿qué es? La henna es una raíz pulverizada que viene de la India, que es combinada con agua, con glicerina y a veces esencias naturales, que es lo que causa el pigmento negro. ¿Y cuánto tiempo dura? Eso lo quería decir. Pues dependiendo en las personas, hay personas a las que les dura un mes, hay personas a las que les dura una semana. Pero no son tatuajes permanentes. No, estos no son permanentes, duran a lo mucho 15 días, pero más bien depende del pH de las personas. Depende cuánto te bañes, Ruberli, a ti te va a durar como 7 meses. Fíjate que me encantó eso que dijiste, que van en pareja. O sea, te pueden hacer un tatuaje en pareja y ya si terminas con esa pareja, pues solamente te duró 15 días. Eso está bueno, tatuaje. Porque luego te pones acá el nombre de que Ruberli y terminaste. Créeme que muchos llevan ese tatuaje y no se lo quitan. Seguro que sí, papá, pero esto es una muy buena opción, ¿sabes qué? Estoy pensando,
si tienes ya tu diseño, no sabes exactamente qué quieres, porque también cuando ves un diseño, no sé, en una revista, en una foto, se ve muy diferente cuando ya está plasmado en la piel. Entonces, pues para darte, ahora sí que para darte color de cómo se ve en tu piel, está más chido hacértelo aquí en Henna. Además. Y ya si te gusta, ya pasas con un tatuador realmente, ¿no? Exacto, ellos tienen flashes. Por lo regular tú vas y escoges ya un flash, ya están hechos, realizados, y ya lo escoges. Pero si no, lo puedes realizar, ¿no? Sí, exacto. Además, a veces llevan como sus propias imágenes de internet, de su celular o por el estilo, incluso diseños que ellos mismos dibujaron. Claro. Y se pueden hacer sin ningún problema. Realmente... ¿Es muy caro a comparación de uno normal? No, realmente no. Uno, este, por ejemplo, estaría como en 80 pesos y en real serían como 1,500, algo así. ¿Este qué va a ser? ¿Estás haciendo una...? Una pluma. Una pluma. Ah. Una pluma con un estilo hiperrealista. Ok. Oye, pues está padre, es buena opción, ¿no? Me y sobre encantó. Todo ahorita la neta es que está de moda la onda de los tatuajes, entonces no se vayan a repetir, chavos, en hacerse el grupo de... el nombre del grupo preferido o el nombre de la novia o del galán... Y luego vengan las... Se lo hagan de Henna y después dura 15 minutos. De Henna sí, de Henna sí, pero no real. Oye, ya va agarrando forma, me gusta. Oye, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Tú dónde estás trabajando? ¿Qué onda? Estamos en el centro de Coyoacán, en el mercado artesanal, en el local A203. El mercadito es el que está, entras y están, es de dos pisos, ¿no? Sí, exacto, es en el segundo piso justamente. Pues ya está, te voy a caer este fin de semana. Excelente. ¿Qué te vas a hacer, Ruberly? Pues me voy a hacer, no sé, un tigre. ¿Por qué no te pones Carlos aquí en el pecho así? ¡Ay, cálmate! Estaría chido. Ya. Están soñando. Bueno, ya está. Y esto ya está. A ver, les voy a enseñar el tatuaje. A ver. A ver cómo quedó. A ver cómo. Lo voy a enseñar a la cámara. Mira. Ahí va quedando. Ahí va quedando y no pasa nada porque en unos 15 días, dos semanas. Se fue. Con unas buenas bañadas. Se va a ir. Y ya si me gusta mucho, pues bueno, ya vamos con un tatuador profesional a que nos meta. Piquete de verdad, papá. Tú dime. Oye, ¿cuándo vienes otra vez, hombre? Pues el próximo viernes. Ya me están muriendo acá. El próximo viernes. ¿Sabes qué? Me dejaste sin palabras, Rubén. Y vámonos al otro lado del estudio. Qué bárbaro.